Empezamos en directo aquí en Tu Futuro Yo Empieza Hoy y en Instagram y en Zoom. Además, yo creo que ya Zoom, si no me equivoco, ha solventado todos los problemas que tenía con la conectividad con Facebook, así que deberíamos estar en directo en Facebook, en el grupo de Tu Futuro Yo Empieza Hoy, porque sabéis que llevamos unas cuantas sesiones haciéndolo a través de Fast Track to Refocus. Así que bueno, bienvenidos a todos y bienvenidos. También bienvenidos a los que os estáis incorporando a través de el podcast Tu Futuro Yo Empieza Hoy. Así que estamos por Zoom. Si me podéis decir los que estamos por Zoom y los que estamos por Instagram y los que estamos por Facebook, si se oye bien, y así empezamos en la sesión de hoy. La sesión de hoy muy intensa, con muchísimos nuevos miembros que tenemos esta semana en Tu Futuro Yo Empieza Hoy. Bienvenido Juan Carlos, bienvenido Mónica, Raquel, tenemos a Maite, tenemos a Asunción, tenemos a Nacho, tenemos a Ignacio, y tenemos también a Ana María, y creo que algunos más que os habéis incorporado justo un poquito antes al recibir la notificación de lo que se trata la sesión de hoy, que la sesión de hoy se trata, ya sabéis, de los 5 eslabones para la felicidad, inspirada además, tengo que decirlo, del grupo de visionarios. Si no estáis todavía en Clubhouse, os animo, porque justo esta semana se ha abierto a Android, así que me podéis encontrar como @nievescoach, y bueno, pues está inspirado en mentores extraordinarios, en el grupo de Gabriel, que me está absolutamente fascinando, soy totalmente una fan sobre, y vamos a hablar hoy sobre los eslabones de la felicidad. Bienvenidos a los que estáis por Zoom también, estoy esperando un poquitito para que os incorporéis. Bueno, los que estáis por Instagram, sabéis que bueno, todas estas sesiones las hacemos en directo. Si queréis ver la presentación, si queréis, podéis uniros a mi grupo en privado en Facebook, Tu Futuro Yo Empieza Hoy, y si queréis todas las herramientas que comparto con vosotros de manera semanal, ahí ya sabéis que las tenéis, no solamente las grabaciones, las formaciones, sino todas las herramientas en la membresía del club. Así que bueno, en la herramienta que vamos a compartir, o que voy a compartir hoy, la tendréis en el club, los que sois miembros del club. Una semana súper intensa, porque además tengo el placer de comentaros que bueno, que ya estoy abriendo salas finalmente, después de estar explorando Clubhouse. Estoy empezando a abrir alguna sala que otra, estoy explorando pues con otras colaboraciones, pero me podéis encontrar como Nieves, lo que os comentaba, como Nieves Coach. Perdonad que me estoy acercando el micrófono del podcast. Y bueno, pues el día 31 de mayo, primera sala a las 17:55 hora de Reino Unido, 18:55 hora de España, 12 hora de México. Vamos a hablar de, en el grupo de marketing en español, vamos a hablar de productividad extraordinaria. Hacer más y mejor, pero actualmente haciendo menos. ¿Cómo nos podemos enfocar y cómo podemos empezar esa semana y las futuras sesiones a ser lo más productivos posibles, consiguiendo mejores resultados, pero actualmente haciendo menos, y sobre todo, lo más importante, cuidando de nuestro bienestar, que hoy es día muy importante, sobre todo a todos los que os estáis en ese cambio de reinvención profesional y sois emprendedores, emprendedoras, o lideráis equipos. Y luego el día 2 de junio también, a las 17:55 de Reino Unido, a las 18:55 de España, 12 de México y en muchos países de Latinoamérica. Ahí vamos a estar hablando de mindfulness en el trabajo, que sabéis que está basado en el libro que saqué en diciembre, Mindfulness at Work, y que tengo el programa de 8 semanas de mindfulness en el trabajo, que no meditar, que sabéis que ya son cosas distintas, pero cómo parar para avanzar.
porque es muy importante verdaderamente para avanzar el poder levantar del pie del acelerador. Así que eso es lo que las novedades de esta semana. Y bueno, alguna cosita más que se está cocinando por ahí, como decimos, en muchos países de España. Bueno, yo creo que todos los que estabais registrados para esta sesión de hoy ya habéis empezado, así que bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a los que estáis por Zoom, a los que estáis por el podcast y a los que estáis incorporando, sobre todo a través de el Club de Tu Futuro Yo, porque estáis viendo la pantalla y las herramientas. Hoy vamos a hablar, como os comentaba, de los 5 eslabones necesarios para la felicidad. Y me gustaría, los que estáis especialmente, bueno, tanto los de Instagram como los que estáis por Zoom o por Facebook, que me escribieseis, que escribieseis cuáles pensáis que son los 5 eslabones necesarios para la felicidad. Y yo os los voy a ir desvelando, así que pues, si podéis escribir, sabéis que los que estáis en el por Facebook, estáis por Zoom, estáis viendo la pantalla y podéis escribir, así que si podéis, por favor, un segundito. Vamos a ver. Sigo por aquí. Si me podéis decir, escribir, los que estáis por Zoom o por Facebook, cuáles son esos 5 eslabones de la felicidad. A ver, por aquí ponen, ponen salud, por supuesto, y yo creo que eso lo hemos aprendido sobre todo en el último año, ¿verdad? El tema de la salud, trabajo, trabajo, finanzas, sí, salud, salud, más salud, por aquí, por allá. Los de Instagram, por favor, si queréis bueno, incorporaros a los comentarios, aunque no estéis viendo la presentación, vamos a hablar de los 5 eslabones para la felicidad. Salud, seguís poniendo por aquí, salud, finanzas, con finanzas se puede alcanzar todo, bueno, casi, casi todo, casi, casi todo. Vale, pues muchas gracias, voy a dejar por aquí la pantallita por si tenéis alguna pregunta, pregunta más. Bueno, esta semana también, otro de los grandes logros de esta semana fue el directo junto con Spain U de Consigue el Trabajo que Deseas, que la verdad que terminé agotada, porque fue un grupo súper con muchísima energía, pero fue, fue buenísimo. Veo algunos por aquí que estuvisteis en el masterclass, así que muchas gracias también por incorporaros. Bueno, pues los 5 eslabones de la felicidad. Vamos a hablar de cuáles son. Los 5 eslabones de la felicidad son las relaciones, son el tiempo, son la salud, son las finanzas, y se me está yendo el otro ahora mismo, pero ahora lo vemos, porque ahora mismo, es, perdonad, pero oigo a mi hijo por allí, que es lo que tiene trabajar desde, desde casa, eso es lo que tienen los vivos y en directos. Bueno, pues vamos a ver los 5 eslabones, ya fuera de broma. Normalmente, siempre sabéis que os digo que somos seres holísticos y que no podemos diferenciar en nuestro, nuestro ser, en nuestros diferentes roles o nuestras diferentes dimensiones de nuestra vida. Y esto es una otra forma de ver cuáles son las cosas importantes de nuestra vida, porque somos de nuevo seres, seres holísticos. Y uno de los ejercicios que hemos hecho aquí en Tu Futuro Yo Empieza Hoy ha sido la rueda de los roles, tan importante. Además que la trabajo mucho en empresas, la trabajo mucho con líderes, con emprendedores, porque normalmente siempre hay esa tendencia a dedicarle mucho tiempo a la carrera, dedicarle mucho tiempo a las finanzas, con lo que hace que esa rueda de los roles o esos eslabones o esa cadena se hagan un nudo. Verdaderamente se nos hagan un nudo que es muy difícil desenrollar. Es muy importante tener claro cuáles son esos eslabones importantes y en qué orden tú vas a poner esos eslabones. O cuando hemos hecho anteriormente esa rueda de las vidas, ¿qué tiempo vas a dedicar a esos roles que son importantes para ti? Porque eso es como todo en la vida, el retorno va a ser proporcional a tu inversión. Y ese retorno y esa inversión puede ser en cuanto a tiempo, puede ser en cuanto a atención. Y cualquier cambio positivo que hagas absolutamente en cualquier área de tu vida o en cualquiera de estos eslabones va a tener
un beneficio totalmente proporcional. Pero es muy importante que tú detectes estos eslabones o que tú detectes estos roles en tu vida, porque si no, esa rueda de la vida se te va a desbalancear. O esa cadena, esos eslabones, que es otra técnica que os quiero enseñar hoy, se te va a hacer un nudo. Un nudo que va a ser muy difícil de soltar. O incluso esa cadena, como los que estáis viendo en la pantalla, los que os estáis incorporando a través de Tu Futuro Yo Empieza Hoy, se te puede oxidar también. Entonces, la sesión de hoy, tanto para los que estáis un poquito atascados, hablando de nudos y de atascamiento, estáis en ese proceso de, y me ha pasado a mí recientemente, en estos 12 últimos meses, yo creo que trabajando desde casa con muchos proyectos, llega un momento que tu mente se oxida, y a veces digo que la mente a veces necesita resetearse, como los ordenadores. Y es uno de los problemas que tenemos hoy en día, todas las distracciones, todas las notificaciones, y es por la que el año pasado decidí, como sabéis, escribir mi libro de Mindfulness at Work, Mindfulness en el Trabajo, porque hay muchísimas distracciones que nos llevan hoy en día a esa falta de atención, y esa falta de atención lo que hacen es que nos enfoquemos en lo que verdaderamente no es importante, y al enfocarnos en lo que verdaderamente no es importante, lo que hacemos es, bueno, pues normalmente nos afecta a nuestra salud. Entonces, voy a hacer los 5 eslabones y, como os comentaba, esto viene inspirado de Gabriel, de Visionarios, de Clubhouse, y con mucho cariño lo comparto porque me gustó mucho la forma en la que él explicó. Obviamente está a millas de distancia de él, pero es una herramienta que creo que es muy visual también, y por eso quiero compartirlos. Primeras son las relaciones, y como os pongo aquí a los que estáis en pantalla, una frase que creo que resume muy bien lo que esto significa. Espero que la gente finalmente se dé cuenta que hay solo una raza, la raza humana, y que todos somos miembros de la misma. Te tienes que preguntar si verdaderamente estás enfocando el tiempo suficiente a las relaciones. Porque al final, el calor humano, al final las relaciones son las que mueven el mundo. Hoy en día, en estos trabajos desde casa, hoy en día por esta época digital, sí es cierto que nos hemos escondido mucho detrás de una pantalla, nos hemos escondido mucho detrás de estas aplicaciones de la atención, esta economía de la atención que en otras ocasiones hemos hablado, y es cierto que hemos dejado de lado en muchas ocasiones esas relaciones humanas. Al final, en las relaciones humanas es donde, bueno, somos mamíferos, somos seres humanos, y estamos conectados por la inteligencia emocional, estamos conectados por el cerebro límbico, que ya sabéis que toma entre el 85 y el 90% de las decisiones. No las tomamos las decisiones con nuestro neocórtex, con ese 10% del neocórtex, de la parte analítica, sino que las tomamos desde el corazón. Y con el corazón es como nos podemos conectar con la gente y apoyarnos unos a otros. Así que tanto a nivel personal, tanto sea con tus hijos, sea con tu pareja, sea con tus amigos, como tanto a nivel profesional, con futuros clientes, estableciendo relaciones. Al final, estableciendo relaciones es lo que yo llamo TTP, Talk to People, habla con gente. Hablando con la gente, yo creo que, volviendo un poquito al ejemplo de Clubhouse, y veo por algunos por aquí que estáis en Zoom y en Instagram de Clubhouse, os mando un saludo. Se establecen relaciones, están creciendo relaciones, están creciendo muchísimas relaciones, muchísimas nuevas ideas, y muchísimos emprendedores están uniendo fuerzas, que es absolutamente maravilloso. Las relaciones es algo tanto a nivel personal como profesional, como cualquiera de los roles de tu vida. Y cuando tú tienes ya tu rol como padre, como madre, como pareja, como profesional, como emprendedor, como emprendedora. Una vez, si tú tienes de esos ese eslabón, esa cadena de 5 eslabones, si yo te digo esas prioridades que yo marco. Las relaciones, antes, lo que vas a tener es un beneficio totalmente directo con el resto. Y el siguiente paso que os comparto, que para mí es un paso totalmente natural, es el siguiente eslabón, es el laboral. Y diréis, bueno, ¿cómo no el de salud o cómo no otros, no?
y dejarme explicar algo. Porque si tú tienes unas relaciones poderosas, si tú tienes unas relaciones sólidas, tanto en cualquiera de tus dimensiones de tu vida, de nuevo, a veces nos queremos separar, ¿no? entre la Elena, la Carmen, Nieves, José, Juan Carlos, el laboral y el profesional, el personal. Y somos seres holísticos, no nos podemos dividir. Cuando tú empiezas a tener esas relaciones con inteligencia emocional, esas relaciones desde el corazón, todo al final va a terminar fluyendo. Incluso en las relaciones laborales, como comentaba anteriormente, vas a empezar a tener muchas mejor situación a nivel laboral, con lo cual eso va a tener una repercusión que ahora veremos en otras áreas de tu vida, en otros de los eslabones. Porque al final, como pongo en la pantalla en esta frase que me encanta, de un viaje de 1000 millas, comienza con el primer paso. Y muchas relaciones conscientes, es decir, cualquier viaje que quieras hacer en tu vida, cualquier viaje que quieras hacer en tu vida, en tu dimensión laboral, va a empezar con ese primer paso. Sabéis que también soy coach de resultados, con lo cual insisto mucho en ese primer paso, que es el que te va a llevar a ese cambio de 180 grados en cualquier área de tu vida. Y muchas relaciones conscientes, no de interés, son relaciones conscientes de corazón, verdaderamente, tanto en cualquier área de tu vida, porque al final las relaciones y el calor humano es el que mueve el mundo, es el que mueve masas, con lo cual si tú tienes unas relaciones poderosas vas a tener muchísimo más éxito a nivel laboral. Y esto el jueves, como a los que estabais, que veo por aquí algunos que estabais en el masterclass de Consigue el trabajo que deseas, es donde insisto mucho. Conseguir un trabajo o esa promoción no la vas a conseguir mandando tu currículum o escondiéndote detrás de una plataforma donde mandas tus currículums. Es conectando con la gente, es llamando a ese reclutador, es llamando a ese director, directora de recursos humanos y haciendo esa conexión. Y lo mismo con clientes. Los clientes no se consiguen por redes sociales, se consiguen estableciendo esas relaciones de confianza y estableciendo ese tiempo y hablando con tus, lo que puede, ayudando primero, siendo generoso, porque luego, antes o después, vas a recibir. No por redes sociales, ni mucho menos, porque sé que algunos estamos aquí, de los que veo en la audiencia, tanto profesionales como emprendedores. Así que esas relaciones te van a, de corazón, de verdaderamente conscientes, te van a ayudar directamente en la parte laboral o profesional, tanto si eres un profesional como emprendedor, estás empezando o estás buscando esa promoción. Tiene un efecto totalmente directo. Y si tú tienes verdaderamente, si maduras esas relaciones, si tienes ese éxito y esa felicidad laboral, el siguiente paso, el siguiente eslabón, verdaderamente va a ser las finanzas. Porque en el momento que tú tienes ese éxito a nivel laboral, directamente tus finanzas van a estar muchísimo más saludables. Como pongo aquí en pantalla, el que trabaja todo el día no tiene tiempo para ganar dinero, porque lo primero que tiene que haber hecho es tener esas relaciones, ¿vale? Así que al final el primer eslabón tiene que ser de nuevo las relaciones. Tú puedes trabajar todo lo que quieras, tú puedes echar todos los currículums que quieras, tú puedes hacer todos los posts que quieras en redes sociales si eres emprendedor o emprendedora, pero verdaderamente los resultados en tu trabajo, los resultados en tus finanzas van a venir por ese primer eslabón. Va a tener un efecto directo en tus finanzas. De nuevo, el que trabaja todo el día, acuérdate, no tiene tiempo para ganar dinero. El que está poniendo posts, el emprendedor que está trabajando todo el día y no tiene tiempo para mirar a los ojos a su cliente, a llamar a su cliente, no va a tener tiempo para ganar dinero. O si tú estás buscando trabajo y estás mandando currículums todo el rato y no levantas la cara para mirar a tu cliente, no vas a ser exitoso. O si estás trabajando todo el día y no levantas la cara para tener tiempo de calidad con tu pareja, tiempo de calidad con tus hijos, te aseguro que esa infidelidad, que ya ni el inglés ni el español a veces, te va a repercutir en otras áreas de tu vida, como puede ser la laboral. Y si la laboral se ve perjudicada, pues obviamente esas finanzas también se van a ver perjudicadas. Así que espero que tenga sentido. El cuarto eslabón será el tiempo.
¿Por qué el tiempo? Porque el tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. Esta frase me encanta, lo repito. El tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. Porque si tú al final tienes, con esas buenas relaciones, que es el primer eslabón, estás creando ese éxito en el segundo eslabón, que es el eslabón de laboral. Al tener mucho más éxito en ese eslabón laboral, lo que vas a tener es más finanzas. Y si tú tienes más finanzas, ¿qué te vas a poder permitir? Más tiempo. Vas a tener más tiempo. Vas a poder ser mucho más selectivo o selectiva de qué trabajo eliges, qué trabajo estás haciendo, qué clientes, con qué clientes puedes trabajar. Así que esos eslabones, como veis, están totalmente, totalmente unidos. Luego los uniremos antes de empezar con las preguntas y respuestas. Pero esa salud o ese éxito en relaciones, ese éxito laboral, ese éxito en finanzas, lo que te va a permitir a ti ser mucho más selectivo y tener mucho, ser mucho más selectivo con lo que haces. Como digo en la frase, el tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar, ¿vale? Así que gástalo, pero de manera inteligente. Y si lo gastas de manera inteligente, el último eslabón, aunque no el menos importante, va a ser el de la salud. Es decir, si tú puedes gastar el tiempo de manera inteligente, eso lo que te va a permitir es poderte enfocar mucho más en la salud. Porque como dice esta frase, ¿no? Aquel que tiene salud tiene esperanza, y aquel con esperanza lo tiene todo. Porque si no tienes salud, ni puedes tener relaciones, ni puedes tener trabajo, ni puedes tener finanzas, ni puedes tener ninguna de ni el tiempo. Porque la salud o nuestra respiración, y por eso es tan importante el mindfulness, porque el mindfulness es aquello que nos acompaña en nuestra vida hasta el último respiro, que es cuando ya nos vamos o desaparecemos de este mundo al siguiente mundo o a donde cada uno creamos, ¿no? Pero todos estos eslabones lo que hacen es estar muy unidos. Y de nuevo, si en algún momento se oxidan, como cualquier cadena, lo que va a hacer es que esa cadena se oxide o que esa cadena se haga un nudo. Con lo cual, para mí este es el orden, pero lo que sí es cierto es que todos los eslabones son importantes. Como esa rueda de los roles que hemos hecho en otro de los programas, todas esas ruedas de los roles son importantes para tu felicidad. Pero sí es cierto que lo importante se empieza en la constancia. Cuando eres, perdón, en la consciencia. Cuando tú eres consciente de cuáles son esos eslabones importantes en tu vida, empiezas a prestarles atención. Cuando empiezas a prestarles atención, mides tu nivel de satisfacción. Cuando mides tu nivel de satisfacción, puedes, no se mide, no se puede mejorar. Cuando sabes tu nivel de satisfacción, ahí vas a empezar a poder mejorar, y ahí es donde empieza ese pequeño paso, ese paso para verdaderamente crear la vida de éxito en tus propios términos, sea a nivel en cualquiera de tus roles, con la salud, con las relaciones, con tu profesión, con tu empresa, con tus hijos, con tus hobbies, con tu espiritualidad, cuando empiezas a ser consciente. Así que estos son los 5 eslabones de esa felicidad para trabajar ese éxito de tu futuro yo. Empieza hoy, ¿vale? Que hemos visto hoy. Primero las relaciones. ¿Vale? Una vez que sabes trabajar esas relaciones conscientes, vas a tener ese eslabón del éxito laboral. Ese éxito laboral te va a permitir ese éxito financiero, que es el tercer eslabón. Ese éxito financiero te va a permitir ese éxito en el tiempo. Y el tener éxito en el tiempo lo que te permite es tener éxito en la salud, porque te vas a poder cuidar a ti mismo o a ti misma, y vas a poder elegir ese balance en tu vida para verdaderamente no solamente
el desarrollarte a nivel personal y profesional, sino tener un mente sana, como se dice, en corpore sano. Así que estos son los 5 eslabones que me gustaría que penséis cuáles son los 5 eslabones para vosotros, pero normalmente para la mayoría de la gente, esos son los 5 eslabones que verdaderamente, esos 5 pilares en los que se establece nuestra felicidad, que pueden resumir las diferentes áreas de nuestra vida, por sobre todo en la parte de relaciones, porque en la parte de relaciones estamos hablando de relaciones con otros, ¿verdad? Pero también relaciones con uno mismo. Y cuando se tienen esas relaciones conscientes, básicamente hablamos, cuando hablamos de relaciones siempre miramos para afuera. Es algo que veo muchísimo con mis clientes. Bueno, pues hablo de mi pareja, hablo de mis hijos. Bueno, ¿cuál es la relación que tienes contigo mismo? Porque si tienes una relación sana contigo mismo, vas a tener ese balance en tu vida, y cuando tienes de nuevo en esos eslabones ese balance en tu vida con tus propias relaciones externas, por decirlo de alguna manera, internas, tú puedes ya crear ese balance o ese éxito laboral. Así que bueno, estos son los 5 eslabones que os quería compartir hoy. Así que en este momento tenemos unos minutitos para comentarios, para preguntas. Sabéis que me gusta hacer estas sesiones lo más dinámica posible, escuetitas, to the point, al grano, para que sean prácticos, para que pongáis prácticas en esta semana de cómo podéis incorporar estas prácticas en esta semana. Para eso lo hacemos los domingos, para que os levantéis o hoy mismo pongáis qué acciones vais a poner en práctica esta semana. En el momento que terminéis la sesión, está comprobado, como sabéis, y aquí mezclo un poquito la parte holística con la parte de productividad. En el momento que terminéis siempre una formación, tomar vuestra nota y apuntar a qué simple acción, aunque sea una acción de este directo, os comprometéis a tomar esta semana. Así que abro preguntas. Muchísimas gracias por estar por aquí. Veo por aquí ya comentarios. Nieves, ¿nos puedes repetir de nuevo los eslabones? Sí, por supuesto, los eslabones. Si quieres, luego lo tendréis en Instagram y en Facebook. Los eslabones son relaciones. Cuando hablamos de relaciones, es relaciones con uno mismo, como relaciones externas. No solamente cuando pensemos de relaciones hay que pensar en otros, sino en uno mismo. ¿Cómo te estás relacionando contigo mismo? ¿Te hablas? ¿Te quieres? ¿Te mimas? Y porque es como es el oxígeno en los aviones. Hay que ponerse el oxígeno uno primero para poder ayudar a los demás, ¿vale? Relaciones, el eslabón, el segundo sería para mí, pero ahí cada uno que decida su orden, pero lo importante de nuevo, la conciencia, ¿vale? De nuevo, relaciones, laboral, ¿vale? Porque si tienes buenas relaciones, eso te va a ayudar a ese éxito laboral. Si tienes ese éxito laboral, vas a tener ese tercer eslabón, que son las finanzas. Esas finanzas van a fluir. El cuarto eslabón, es decir, si esas finanzas fluyen, el cuarto eslabón es que vas a tener más tiempo, tiempo de calidad para ser más selectivo con lo que dedicas tus 24 horas del día. ¿Qué clientes aceptas? ¿Qué clientes no? ¿Qué trabajos aceptas? ¿Qué no? ¿Cuánto dedicas para tu autocuidado, el de tus familiares, el de tu pareja, el de tus relaciones, etcétera, etcétera? Y si tienes ese éxito en el tiempo, vas a tener éxito en la salud. Mente sana, incorpore sano y viceversa, ¿vale? Porque sabéis que somos un círculo, así que esos son los 5 eslabones. Pensar esta semana, ¿cuál es el orden que pondríais vosotros? ¿Cuál es el orden? Mejor dicho, os doy una vuelta a la tuerca esta semana. ¿En qué orden tenéis los eslabones? ¿Tenéis tener esa conversación con vosotros mismos? ¿Cuáles son las prioridades que os estáis marcando en esos 5 eslabones? ¿Están aproximadamente este orden? ¿Están en otro orden para vosotros? Y de nuevo, tenéis que vivir en la vida en vuestros propios términos. ¿Están en el orden adecuado? ¿Están los eslabones oxidados? ¿O tenéis algún nudo en esa cadena? Y si lo tenéis, que ese es el primer paso para ser consciente, es el primer paso para el cambio, cómo podéis desatascarlo o cómo podéis desoxidarlo y comprometeros a una acción. Si podéis una acción por eslabón,
para esta semana. Os dejo ese reto y si no tenéis ninguna otra pregunta, que tengáis una semana estupenda. Muchísimas gracias de nuevo por compartir este ratito de los domingos para empezar la semana con buen pie, con el pie del éxito, el éxito de tu futuro yo, de la manera que, o traduciendo el éxito, de la manera que para ti se traduzca, que vivas tu vida en tus propios términos, que muevas esa empresa en tus propios términos, que vivas tu carrera en tus propios términos y que vivas tu vida en tus propios términos, porque tú eres único o única y te mereces vivirlo al máximo. Muchísimas gracias de nuevo. Soy Nieves, tu coach personal y de reinvención profesional y catalizadora de tu cambio y de tu productividad. Muchísimas gracias por este tiempo, porque valoro muchísimo vuestro tiempo, vuestra atención, y nos vemos el domingo que viene. Hasta luego los que estáis por Instagram, hasta luego los que os estáis incorporando por Zoom. Espero que os haya servido esta sesión para inspirar los siguientes pasos para esta semana. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego.